Vamos a ver. Gracias por el follow. Vamos a ver el nuevo tráiler del Dragon Ball Sparking Zero, que salió ayer por la noche, pero como era las 12 y 20, pues como que hay que dormir esas cosas. Y además que había hasta tormenta. No sé si ni si es seguro haber hecho directo. Pero eso lo vamos a ver ahora. El juego sale en octubre. Y hay mucho hype. Este es el primer tráiler, ¿no? No, no, no. Ya han salido varios trailers. ¿First trailer? No, Fist. Vale. Soy gilipollas. Nada. Dale al play. Auroplay. Peggy 12. Si a la voz en japonés, no, tío. Super Vegeta. Super Vegeta ya estaba confirmado. Jiren, creo que también. No recuerdo, la verdad. El tema de que estén haciendo 800 trailers es que se ven todos guapísimos. Pero claro, yo no me acuerdo ya qué personaje estaba anunciado y cuál no. ¿Quién claro. coño es esta, Roasi? Y de todas formas. No puedes saber, o sea, ¿esto es gameplay? Sí, esto es gameplay. Vale. Vale, Brian. Si hay qué asco de personaje, por Dios. Hostia, ya lloro ahí. ¿Y el. ¿Cómo era Popovich? Es Popovich. Yo se ve muy guapo. Sí, pues ¿Tabra? Yo te he preguntado que si era gameplay. Sí, esto es gameplay 200%. Mr. Satan. Por cierto, también se ha confirmado que va a haber niveles de poder. Es decir, va a ser personajes más fuertes y personajes más débiles. Pero no entrenable, que es un personaje que es así. Sí. Vale. Mr. Satan va a ser más débil, por cierto. Ya me imagino. ¿Quién es? Que de alguna saga nueva, de un arco nuevo, de después de Super, porque no me suena de nada. Del manga. El Goku Ultra Instinto creo que... Hostia, Black. Nah, ya está, tío. Oye, pues pinta bien, ¿eh? Así como datos, gente. Bueno, este es todo el roster que ya han confirmado. Y falta la gente fecha. Por ahí por confirmar. Sí, sí, ¿sabes? Seguramente va a haber muchísimo más tráiler, vaya. 11 de octubre. Y lo dicho, gente, vamos a estar haciendo un especial. Bueno, vamos a estar haciendo especial, entre comillas. Jugando a los Tenkaichi antiguos la semana antes del lanzamiento. Ay, o sea, que vamos a estar. Va a haber bastante contenido del Tenkaichi si lo queréis.